Hola gente, antes de que comience la leyenda de hoy les pido que se suscriban porque el 70% de personas que ven los vídeos no está suscrita y bueno, aquí les cuento el chiste de esta ocasión, disfrútenlo. Bueno, un señor va a quedarse en una casa encantada y la recepcionista le dice se va a quedar a dormir. Por supuesto. Bueno, se pase que la casa está encantada. Así pues dígale que yo también estoy muy emocionado. Y bueno, ese fue el chiste de esta ocasión, espero les haya sacado una sonrisa al menos y bueno, sin más que agregar, que comience la leyenda. El demonio Pazuzu, hijo del dios Anbioanu, fue venerado en tiempos del Imperio Asirio, el Imperio Acadio y de Babilonia, aproximadamente entre los años 800 a.C. y 550 a.C., un ser temible al que se suele representar con una cabeza similar a la de un perro o un león, un cuerpo semi-humano con el torso cubierto de escamas, cola de escorpión, alas, barras de águila y un miembro viril terminado en la cabeza de una serpiente. En la mayor parte de sus representaciones aparece con la mano derecha alzada y la izquierda hacia abajo, una postura que simboliza el ciclo de creación y destrucción, la dualidad de la vida y la muerte. Pazuzu puede ser considerado tanto una entidad malévola, era uno de los siete demonios malignos, como benigna, dependiendo de si los mortales le ofenden y debe castigarles, o si por el contrario estos le complacen y quedan bajo su protección. El principal papel que cumple en favor de los hombres es protegerles de los vientos que traen la enfermedad y la muerte, principalmente del viento del oeste al que se consideraba como el portador de plagas, del delirio y la fiebre. Se le veneraba como protector de los recién nacidos, y era práctica común el tener amuletos con la efigie de Pazuzu en los dormitorios para la protección de los bebés, además de los colgantes que lucían en sus cuellos las mujeres embarazadas. Pazuzu también podía ser invocado para que ahuyentase a otros demonios menores, obligándoles a volver a los infiernos mediante su poder. Como contrapunto, su pareja y principal enemiga era la Mashtu, un demonio femenino que devoraba las almas de los recién nacidos y de sus madres. Como curiosidad hay que destacar que Pazuzu es el demonio que posee a Regan en la película El Exorcista de William Friedkin, y su estatua se nos muestra en la excavación arqueológica del principio. Y en un tono más humorístico se nos presenta como la gárgola mascota del profesor Farnsworth, en la serie de dibujos animados Futurama. Es sin duda la representación más famosa de este demonio y la que se utilizó como modelo para la película El Exorcista. Se trata de una imagen que data del primer milenio antes de Cristo, siglos BC antes de Cristo, y fue encontrada en Irak. Desde 1872 forma parte de los fondos del Museo del Louvre de París. La figurilla de apenas 14,5 centímetros altura, fue hecha para ser colgada al cuello, de ahí que tenga una argolla sobre su cabeza. Se encuentra en el ala Richelieu, sala 6, vitrina 4. Esta obra es un testimonio valioso del arte en bronce de los asirios. En esta estatua, Pazuzu aparece representado como una quimera con el cuerpo de un hombre, una cabeza de león, patas de águila, dos pares de alas de ave rapaz, una cola de escorpión y un nepe de forma serpentina. Se le muestra también con la mano derecha apuntando hacia arriba y la izquierda hacia abajo. En su parte trasera se encuentra la inscripción: Soy Pazuzu, hijo de Anu, Anbi, soy rey de los demonios del aire que desciende con fuerza de las montañas haciendo estragos. Junto a la estatuilla de Pazuzu se encuentra la placa de conjuro contra la Lamashtu, un amuleto de bronce confeccionado para no caer enfermo o para curar una enfermedad. Se realizó para llevar de nuevo a los infiernos a la demonia Lamashtu, y de este modo abandonara el cuerpo del enfermo que ella había poseído. La placa está sostenida por el demonio Pazuzu. Se lo ve de espalda, detrás de la placa. Su cabeza es visible sobre la cara delante de la placa. Y bueno, aquí termina esta leyenda, gracias por haber visto, y el próximo vídeo que subiré se llama La Leyenda del Bakeneko, un yokai del folclore japonés. Bueno, nos vemos hasta entonces.